Hola a todos los aficionados de Euforia Deportiva, buenas noches, buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a la señal más eufórica del fútbol nacional. Estamos en vivo a través de la señal más eufórica. Elías, buenas noches. Una jornada llena de fútbol, lógicamente, en la segunda división, en la tercera división, en Liga Primera. Partidazos. Entonces, bienvenido una vez más a la señal más eufórica, Elías. Estamos un poco tarde, pero... bueno, a darle. Hola Luis y hola a todos nuestros amigos que ya se han conectado a la señal más eufórica. Nosotros, ¿cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar eufóricos? Si siempre usted quiere estar en sintonía de la señal más eufórica del fútbol nacional, la señal que siempre le trae todo el acontecer del fútbol nacional, Luis, la afamada y bendita segunda división que estuvo eufórica la tarde de ayer. El sábado hubo sorpresa, hubo guerra, hubo goles, hubo de todo. Y lo que se viene durante la semana, Luis. Entonces yo creo que la gente tiene una razón suficiente por la cual estar a través de la señal más eufórica esta noche. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a leer algunos de los comentarios. Oscarín, saludos eufóricos. Los estoy viendo desde el Sauce, brothers. Bueno, cuidado, no con los muchachos, sino con alguien por ahí. Saludos eufóricos. Blanco y negro hasta la muerte, dice Justin Dávila, o sea, cacique. Gabriel Díaz, saludos Euforia Deportiva, desde donde transmitirán el miércoles. Aún está en tela de duda porque no sabemos todavía qué onda con la transmisión, pero bueno, vamos a comunicarlo. Pérez Luisao, saludos Lucho, desde Diriamba, la capital del mundo. Molesto con el partido que hizo ayer en el Caciques del Diriangén. Seguramente, mira Elías, en Diriamba la gente es otro level, como dicen, cuando pierde el Diriangén. Ay, mamita. Saludos eufóricos desde Nicalay. Josué Alexander González, un saludo eufórico a Josué. ¿Cómo es la mamita? Luis Cantillano, saludos eufóricos. Buenas noches, caballeros, bendiciones. Saludos a Duris Cantillano, saludos desde el Sauce, se está riendo. Ninrod Calderón, saludos, saludazos eufóricos. Apareció el señor Samir, saludos a Tipitapa Fútbol Club. Dividieron puntos, buenas noches, saludos desde el Nido de las Ardillas FC, Susucayán, Jefferson González, saludo a toda la gente de Susucayán. Nefta Sánchez, saludos mis hermanos, uf, acá desde la caldera. Bueno, seguramente descansaron. Sí, descansaron. Oye, Samir, andás también en el Sauce. Falta Franklin y Noel. Saludos a vosotros. Real Estelí está en un nivel mayor a esta liga. Hizo un buen partido ayer el Real Estelí, ¿sabes? Con poco, con menos jugadores, sacó un buen resultado. Quintero Albert Lian, saludos, hermanos. Bendiciones desde su motivo. Saludos, Eric Manuel Espinosa. Ustedes van a transmitir a Mazachapa FC versus Jalapa. ¿Ustedes les gusta comer pescado? Bueno, sería excelentísimo comer pescado. Solo Michael Sánchez nos complace ahí. Saludos eufóricos, hermanos, desde San Rafael del Sur, San Pablo. Un saludo eufórico a toda la gente de San Pablo. Fidel Ira, saludos, hermanos. El señor Durley Pereira, saludos, hermanos. Bendiciones. Saludos para Durley Pereira. Gerson Ramírez, saludos desde Sebaco. Christopher también, Salmerón Ruiz, o Ruiz Salmerón, ganamos el clásico, qué lindo, anda romantiquísimo Christopher porque ganó el Río Blanco allá en Matihuas, te escucho. La TikToker del occidente. Estamos esperando un TikTok para Euforia Deportiva que nos mande y va a estar en la historia de Euforia Deportiva. Vamos a aperturar una cuenta en TikTok, ¿qué te parece? Sería muy buena. Fidel Lira, Naciones Unidas FC, cayeron la gente de Naciones Unidas, pero bueno, saludos. Aduri Suárez dice, gran ganador Ocotá, le echaron a perder la fiesta al Real Estelí. Una pregunta, ¿cuántos jugadores selección están lesionados? Es una buena pregunta, porque hay varios, y eso habla del ritmo que trae la liga también. Luis Calero, saludos y like a mi página. Calet Food. Claudio Pastrana, saludos desde Costa Rica, viva mi Jalapa. Saludos, ¿en qué equipo juega el Tarta Palacio y cuántos goles lleva? Elías, conteste, por favor.
Tiene cerrado el micrófono. Sí, Luis, lleva un partido jugado nada más, lleva un gol anotado y lo está haciendo con la gente de Orgánica de Mazachapa, que por ahí decían, Luis, reciben al equipo del Xalapa en Copa Primera el día miércoles. ¿Sabes vos que el partido va a ser bastante temprano? A las 11 de la mañana está programado. También está programado a las 11 de la mañana el partido entre la Mina Fútbol Club y el Managua Fútbol Club. Quiero aprovechar, Elías, para enviar un saludo eufórico a don Chilino, Marcelino Vallecillo, quien está en sintonía de la señal más eufórica del fútbol nacional. Saludos eufóricos a don Chilino, quien es parte del equipo del Real Solotlán en la segunda división allá en San Rafael del Sur. Saludos desde Mine Limón, Martínez Jeff, Mario Alemán, ¿con quién juega Somotillo? Juega en contra del Fútbol Club Gutiérrez, Play Nicaragua, Tío Play, les manda saludos, dice, bueno, saludos. Emérite Espino, saludos eufóricos, bendiciones desde Tipitapa. Armando José Flores, saludos desde Estelí. Emilio Sarabia Rivera, ¿ustedes van a transmitir Diriangén Tipitapa? No, todavía no se sabe nada sobre las transmisiones. Bueno, son bastantes comentarios. Christopher Castillo, saludos eufóricos. Una pregunta, ¿qué tiene que trabajar la selección para ya no seguir perdiendo en el último minuto? La concentración, señor, la concentración, porque es vital. Pierden todos los partidos o la mayoría de los partidos en los últimos minutos. Se terminó la imbatibilidad del Olden Blandón. Bueno, algún día tenía que pasar. Saludos desde Tipitapa. Memo Guzmán nos dice saludos eufóricos desde Houston, Texas. Memo Guzmán, arriba el ART de Xalapa. Hay que venir a transmitir. Yo les ayudo en organizar. Vénganse. Hay carretera, monstruo, dice. Saludos desde Granada. Y nos engañó la otra vez, Christopher. Así nos dijo la otra vez, Luis Calero. ¿Cuántos clubes en total hay en segunda división? Bueno, son aproximadamente, son cuatro grupos de siete. Haga cuenta. Ahí estamos, Marcelino. Saludos a los dos, mis hermanos Chilino Vallecido de San Rafael del Sur. Viva el Solotlán. Vamos por más victorias. Un saludo. Yo voy a hacer el programa también, Elías, con mi camisa del Real Solotlán, que me obsequió el Real Solotlán. Yo le voy al Real Solotlán y lo digo públicamente. ¿Con quién juega Somotillo? Bueno, ya lo habíamos leído esto. ¿A qué hora? A las 3. Eric Manuel Espino Ramos, ¿dónde juega? Y la hora del Real Solotlán. No sé si abren en San Marcos. ¿Tenés esa información, Elías? Seguramente van a jugar a las 3 de la tarde. No, pero está programado para. Nos pregunta si vamos a transmitir el juego de Mina, ¿no? ¿Dónde juega? Bueno, todavía no se sabe nada acerca de esto porque hay un misterio ahí acerca de las transmisiones. Entonces nosotros no podemos decir vamos a hacer esto. Aparte que también estamos trabajando. Es en tres semanas. Saludos eufóricos a Wilmer Velázquez. No sé, usted, Elías, ¿con qué quiere que iniciemos? Si iniciamos con la segunda división o iniciamos con la primera y luego con la segunda, diría don Francisco, ¿qué dice el público? Vámonos con la segunda ya de un solo. Okay. ¿Lo escucho entonces? Bueno, Luis, el día de ayer nosotros estuvimos en la ciudad de Las Flores, en Masaya, y como siempre, fiel a su estilo de Euforia Deportiva, volvió, como le hace nuestro jefe, a tener ese olfato, a tener ese olfato de ir donde se tiene que ir, donde van a estar los mejores jugadores, los mejores juegos, y pues vaya qué partidazo el que pudimos llevar y transmitir el día de ayer en Masaya. Se enfrentaron el Deportivo Masaya versus el Rivas Club de Fútbol. Un partido bastante, bastante intenso, hubo oportunidades para los dos equipos, un mal arbitraje, hay que decirlo, muy, muy mal arbitraje, sobre todo Luis del Central, porque creo que los chicos asistentes hicieron un trabajo ahí decente, pero no así el Central, Luis. Por momento fue muy parcializado, después al final del partido, a mi gusto, quiso recomponer y se terminó enredando el amigo. Sí, bueno, el resultado, no sé si quiere que los leamos o qué, pero me gustaría que fuésemos en orden, porque, bueno, no solamente el partido de ayer
que nosotros cubrimos se dio, hubieron varios partidos, resultados, hubo pocos goles esta jornada, Elías, hubo pocos goles, lo que quiere decir que los partidos estuvieron bastante ajustados, y bueno, me gustaría que leamos los resultados de la segunda división de manera corrida en el grupo A. Permítame solamente. Sí, Luis, bueno, Luis, bueno, yo te digo, por ahí dice Ayac Morales, Lucho y Elías parece que son hermanos, claro, somos hermanos, y Luis, por ahí está diciendo Mauriel Díez que cuando yo hablo se escucha un retorno, pero es porque vos dejas abierto tu micrófono siempre. Entonces, hubo varios partidos, hubo muchos empates, vos decís, hubo menos goles, pero recordá, también la jornada anterior, la jornada 2, hubo pocos goles, te lo mencioné, apenas fueron 23 goles en todos los partidos que se disputaron. Tenés apagado tu micrófono. El HH por Sebaco recibió en casa y quedó 2-1 ante el conjunto de las Brumas de Jinotega. Iba ganando la gente de Jinotega, iba ganando y remontó el HH por Sebaco. Hay un refrán que dice que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. ¿Tú sabes quién le terminó marcando las Brumas? El señor On Fire. Ya, como decimos acá en Nicaragua, ya se descueró Leo González con el HH Export Sebaco, le terminó haciendo la picardía a la gente de su ciudad, por así decirlo. Sigo creyendo que el HH por Sebaco está experimentando un bache y está teniendo bastante problema. El HH por Sebaco, no sé, como lo dije en la transmisión, quedó como aturdido de la gran final en contra de la UNAM Managua. No sabemos qué pasó con la gente de Sebaco. Mire quién está en sintonía, el señor André Vallecillo. Saludos eufóricos. Al cuadrado, dice, bueno, saludos a nuestro amigo André Vallecillo. ¿Para qué, Luis? Señor. Solo te digo antes que se me olvide, el desafío eufórico de esta semana viene cortesía del señor André Vallecillo, Luis. Para que le ponga ojo, póngale ojo al desafío eufórico de esta semana. Bueno, dice don Marcelino Vallecillo, vamos con Mazachapa también. Cuidado con el árbitro, ese equipo... de Jalapa sí gana, nosotros así nos hicieron el favor de Jalapa en Mazachapa, es un buen equipo arriba Mazachapa, Chilino, don Chilino, es el responsable que el Real Solotlán tenga un cuadro de los mejores que hay en segunda división, en el Ulf Kenneth, don Marcelino Vallecillo es el encargado de darle mantenimiento a la grama allá en el estadio Ulf Kenneth de San Rafael del Sur, así que un saludo eufórico. Vamos a ver qué día nos programamos, Luis. Tenemos que estar allá en San Rafael. Ya tenemos rato desde que el HH Export Sebaco se enfrentó contra el Real Solotlán. Creo que fueron en octavos de final en la temporada antepasada, en el torneo clausura. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Se viene la Copa, mucho fútbol en todo el territorio. Lo que menos más eufórico nos dice André Vallecillo. Ayuden a hacer público desaparecido jugador de tercera división de Pirus de Mazatepe. Bueno, no sabemos cuál es el jugador. Jorge López, Jorge Zavala de Costa Rica, saludos. Hablarán de Pablo Gallego, de su naturalización. Bueno, el amigo ya está naturalizado nicaragüense, está lesionado, no puede jugar con la selección, no puede jugar con su equipo también. Pero bueno, ya tiene cupo para jugar como nacionalizado nicaragüense. Faltan algunos trámites todavía, Luis, legales, pero se va a dar. Bueno, saludos desde Perú, muy buenos sus apreciaciones y comentarios sobre la realidad del fútbol nicaragüense, una liga atractiva, la segunda profesional allá en Nicaragua para los futbolistas peruanos. Saludos a Edinson Paul Villegas. Gallegos en Mazachapa. Bueno, saludos eufóricos a la gente de Perú que está radicada acá en Nicaragua jugando al fútbol. Juan Santamaría, saludos eufóricos. ¿Y quién está? Don Carlos Humberto Escorcia González. Saludos, hermanos. Un saludo don Carlos Humberto Escorcia, que siempre que llegamos a Masaya se apunta un 100 con nosotros.
porque nos brinda un espacio, nos ha tratado muy, muy bien, y nosotros eternamente agradecidos con don Carlos Humberto Escocia, que nos da el espacio allá en Masaya. Pirux de Mazatepe dice, bueno, también la gente de Pirux, saludos, bendiciones, muchachos, felicidades por excelente programa. Mario Alemán, saludos de la mina. Milena Campos, saludos, pura vida desde Costa Rica, muy de cerca siguiendo la segunda división. Bueno, saludos eufóricos a Milena Campos y saludo a todos los nicas que están radicados allá en Costa Rica y a los costarricenses también que siguen el fútbol nicaragüense. Es un honor para nosotros. José Enrique Quesada, saludos desde Jalapa. Bueno, seguimos rápidamente con los resultados porque Elías se retiró. El Fútbol Club Yalí empató en contra del Susucayán 1-1, divide en puntos la Mina Limón. También divide puntos en contra del Tipitapa Fútbol Club. El Fútbol Club Estelí gana de visitante 1-0. Y bueno, se puso bastante ajustado ese grupo. Descansó su motillo. Y bueno, esos son los resultados del grupo B. El grupo C, el CS Municipal 2-1 ante el conjunto de los Bambinos de San Judas. Se sacaron la mala leche la gente de el CS Municipal, bien por la gente de Ciudad Sandino. La UNAM Managua 6-2 ante Naciones Unidas en el proyecto Estadio Nacional. No dejan duda los universitarios, actuales campeones del torneo Apertura. Y bueno, en el último partido de la jornada, la sorpresa la ponen los Bravos de Primavera, que vienen a la capital y golpean la mesa diciéndole, aquí vamos nosotros en contra del América. Ganaron al América 0-2 ante el conjunto de la Asociación Deportiva América. Y bueno, en el grupo D, para cerrar los resultados, Rancho Santana 1-1, divide en puntos ante el Real Granada, quien rescató un punto valioso de visitante. El Deportivo Masaya en un partido a muerte prácticamente en el Arnoldo y Mati Chávez, 1-1 ante el Rivas Club de Fútbol, que de repente en el final, yo creo que, se terminan dividiendo los puntos y creo que se balanceó un poco ahí, porque el tema del arbitraje, más allá, hay que dejarlo claro, porque de repente en las transmisiones la gente dice, no, que usted está inclinado a este equipo, no, uno trata de estar en el centro, pero también hay que decirlo, los jugadores de Masaya jugaron, la gente de la directiva hizo su chamba, la gente del cuerpo técnico también. El de la culpa fue el señor árbitro, Elías, que se le salió por completo el partido de control. Y bueno, tal vez un poquito más de astucia también de los jugadores del Rivas Club de Fútbol. Pero bueno, esos son los resultados. También. Y solo el último, Génesis de Rivas ante San Marcos 0-4 a favor de los canarios del San Marcos. Te escucho. Yo te decía, Luis, que dice Elías, ¿qué tal te pareció la nueva adquisición del UNAM? No tuvimos la oportunidad de ver jugar al UNAM, Luis, porque íbamos viajando para allá, para Masaya. Pero sí te decía, a mí me deja un mal sabor de boca el tema de que en lo último, cómo expulsan al jugador del equipo del Rivas Club de Fútbol. Vos lo viste, Luis. Le reclamó toda la gente de Rivas al árbitro, al asistente, que lo expulsaron, pero vos viste por qué fue que lo expulsaron. Sí, bueno, lo que pasó fue el día que el director técnico del Rivas Club de Fútbol le exigió prácticamente al jugador Agustín Fernández, el número 18, creo. Recuerdo el nombre, pero sí sé que es de apellido Fernández, el número 18, que había salido lesionado y estaba levantando la mano para ingresar pidiendo permiso, y el árbitro estaba largo. Entonces el director técnico le dice, entra, hombre, si saliste lesionado no tenés que pedir permiso. Entonces el muchacho inocentón también entra, lógicamente la presión del partido, lo van perdiendo, el director técnico presionándolo, la barra gritándole, entró, el lineman no vio, llamó al central, tenga a su amiga, a María, la segunda, su roja, y deja al Rivas Club de Fútbol con 9 jugadores. Entonces, pero ahí no fue culpa del árbitro, Elia, no fue culpa del árbitro, fue culpa
el director técnico que le exigió al jugador, y el jugador porque no se plantó también. Pero bueno, son cosas, gajes del oficio. Desaparecido Alex Antonio García de Pirus de Mazatepe. Bueno, si alguien sabe de Alex Antonio García, te escucho. Que nos envíe una foto, vamos a colgarla. Sí. Tipi Tapa City viendo Euforia Deportiva. Un saludo a toda la gente de Tipitapa. Darwin René Alfaro, saludos desde Susucayán. José Enrique Quesada, saludos desde Jalapa. Bueno, gritaba que se metiera al campo sin darle permiso debido. Bueno, ahí está, pues, en Copa Primera, dice por ahí, anuncien. El Somotío fue en contra del Gutiérrez, ya lo dijimos, Matihuas versus Unán Managua, miércoles, 1 p.m. en Matihuas. Bueno, hay varios comentarios. Y eso nunca fue penal, pero bueno, así es el fútbol, dice. Sí, bueno, desde donde nosotros estábamos, yo no logro apreciarlo bien, pero bueno, ustedes transmitieron el juego de la UNAM versus Naciones Unidas, no, los transmitió la televisión a través del Canal 6. Y bueno, Elías, lo importante serán los partidos de Copa el día miércoles. Todavía hay muchas dudas acerca del tema de las transmisiones y todo, pero bueno, eso no nos compete a nosotros, lo tienen que solucionar las personas que están a cargo de ese tema. Nosotros vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Te escucho. Lo que sí, Luis, yo estoy de acuerdo con vos que eso lo tienen que solucionar todos los involucrados. Cuando digo todos, me refiero e incluyo a los equipos de segunda división, Luis, porque se hablan de derechos de transmisión, se tiene que hablar de beneficios económicos también para los equipos de la segunda división. Yo quiero aplaudir a la gente que está a cargo de la segunda división. Son varios encargados de los diferentes equipos, pero hay una mejor organización ahora que en temporadas anteriores. Por ponerte un ejemplo, la temporada pasada nosotros hicimos el viaje a Somotillo, Luis, y una hora antes que entráramos a la transmisión, dijeron que no se podía, pero parece que antes no había voz ni voto para los equipos de segunda. Ahora sí se están organizando mejor y tiene que haber algún beneficio para los equipos, ya sea económicamente, por si venden los derechos de transmisión, o bien permitirle a los equipos poder llevar la transmisión de sus partidos. Y no lo hablo exclusivamente de la plataforma de Euforia Deportiva, sino hay gente, Luis, que un ejemplo, tienen familiares o seguidores en el extranjero, comienzan con su teléfono a grabar. O sea, ¿qué daño le puede hacer eso? No sé, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es una buena oportunidad para que todo mundo pueda estar al pendiente de lo que pasa en esta Copa. Mira, por ahí la gente de la mina está muy, muy animada, Luis, al saber que el equipo del Managua llega a jugar al Nazario Cortés el día miércoles. Jalapa viaja a Mazachapa, el Junior viaja al Integna de Granada. O sea, hay muchos, muchos duelos interesantes, incluyendo el del Tren del Norte visitando Susucayán. Entonces, yo creo que lo peor que puede pasar, siendo negativo, es que vengan y digan no se puede transmitir y tampoco los transmitan, porque, o sea, ¿quién no va a querer jugar? ¿Quién no va a querer ver jugar a los muchachos de Susucayán? La gente que no vive en Susucayán, que vive en España, en Estados Unidos, en el extranjero, verlos jugar contra el Real Estelí, o a la gente de Jalapa jugando en Mazachapo, y así todos los partidos que haya. Pero es que lo que usted me está diciendo es iluso, Lía. Es iluso en su totalidad. Aquí le pueden prohibir a cualquiera, Lía, transmisión, menos al Real Estelí. Menos al Real Estelí. Es más, pues, el Real Estelí desde su plataforma transmite los partidos de Liga Primera. Saludo a Martín Dávila. Dice, saludos, amigos, ¿todo bien? Con todo, dice. Bueno, a Lester Gutiérrez dice que le pasa a Tipitapa, que no tuvo un buen nivel en Junior, pero y tampoco lo está teniendo en América, pero bueno, está empezando, viene de estar en la banca también Juan Carlos Rosales, entonces habrá que esperar. Saludos eufóricos, gemelos, bendiciones. Ya por ahí Martín nos dice
ya muchos ahora transmitiendo, ustedes sí regaron la fiebre de las transmisiones. Bueno, solo un mal momento, ya explotará el Tipitapa Rosales. Bueno, Elías, no sé si tienes algo más que anexar acerca de Copa Primera. Yo únicamente, pues, a invitar a la gente que disfruten de la Copa, porque es un evento que no se daba antes. Ahora, bien por la Liga, hay que reconocerlo, porque esto trae llama a que los equipos quieran hacer mejor las cosas, los equipos de segunda división específicamente, y hay una ilusión por parte de los jugadores, de las directivas, de los equipos de segunda, y claro, pues, ¿quién no va a querer jugar contra el Dirangén? ¿Quién no va a querer jugar en contra del Managua, del Ferretti, o incluso del mismo Real Estelí? Entonces es algo bastante, bastante atractivo. Yo creo que está para disfrutarse, y ojalá que así sea, Luis. ¿Cómo ves Río Blanco versus HH? Está parejo, Luis. Está parejo por cómo está funcionando el HH Export Sebaco actualmente. Porque yo te digo, el plantel que tiene el HH Export Sebaco, Luis, no es para que esté, como decimos nosotros, cuadreando contra el equipo de las Brumas. Tendría que ser demoledor, tendría que ser aplastador, seguro. No está siendo así, al punto de que regaló un punto en contra del Matihuas. ¿Vos sabías? Te doy un dato interesante. En la semana pasada que el Matihuas jugó en Sebaco, jugó únicamente con matihuaseños, como dicen, Luis. No tenían jugador extranjero. Y mira, y casi que le ganan. Entonces, no veo yo tan favorito al HH, más allá de que me encante la afición, la directiva y todo el apoyo que tengan, pero los jugadores, el equipo como tal es otra cosa actualmente, Luis. Sí, como lo es la UNAM Managua en el grupo C. La UNAM no ha dejado duda. Partido que va enfrentando o que va atravesando, partido que va superando y con autoridad, pero bueno. Henry Fernando Altamirano López, el equipo de Matihuas es hijo de Río Blanco, dice. Bueno, es hijo de Río Blanco. Edwin López dice, ayuden a hacer público desaparecido al jugador de Pirus de Mazatepe. Bueno, ya lo mencionamos. Por ahí Elías también se nos filtraba la información del jugador Delvin Siles, jugador del ART Jalapa, quien sufrió un accidente, según una información que nos llega directamente desde la hermana República de Jalapa. El jugador del ART de Jalapa sufrió un accidente en motocicleta, el cual parece que tiene fractura en la tibia. Bueno, es algo grave, entonces lamentable la noticia por el muchacho, y a ver qué pasa, y a confirmar también, porque es extraoficial. Mira, nos dice Henry Fernando Altamirano, el HH, todos los que tocan, bueno, dice un montón de situaciones, aquí en Río Blanco, bueno, no sé, está bien, bueno, es un punto de vista. Matihuas ya tiene papá, es Río Blanco, los bravos, Elías, dieron el golpe de autoridad, te lo dije, en contra del A de América, 2-0, qué bien por la gente de Bravos de Primavera. Yo solamente, Elías, rápidamente quería mencionarte cuáles son los partidos de Copa Primera, pero rapidito, el Dirangén en contra del Tipo Tapa miércoles, HH Export Sebaco en contra de Río Blanco, Real Estelí versus Usucayán Fútbol Club, FC Estelí versus A de América, es un partidazo el cual yo quiero ver también. El Walter Ferretti visita el Club Deportivo Las Sabanas. El Real Solotlán, la gente de la Marea Roja del Solotlán, visita a los Canarios del San Marco, Juventus Fútbol Club versus el Fútbol Club Estelí, y Chinandega, la Franja Roja versus Rivas Club de Fútbol, allá en Chinandega. También el Managua Fútbol Club en contra de la Mina de Limón, eso va a estar interesante allá en el Nazario Cortés. El Fútbol Club Gutiérrez, ya lo decía usted, en contra del Atlético Somotillo en Estelí. El ART de Jalapa en contra de la Orgánica de Masachapa, en Masachapa. La UNAM Managua versus Matihuas, la venganza se denomina este partido. Bravos de Primavera en contra del Club Deportivo Cotal en Ocotal. Y bueno, los Bambinos de San Judas reciben en casa al equipo.
el CD Junior en contra del Real Granada y el Real Madrid en contra del Deportivo Masaya. Bueno, por ahí están los cruces. El fútbol en Nicaragua ha crecido por las transmisiones en vivo de las diferentes páginas o plataformas. Claro que sí, claro que sí, tiene usted toda la razón. El que pase a octavos entre el HH y Río Blanco se quedará con Dirian Heng, se enfrentará. Bueno, saludos muchachos, la segunda lista para Copa Primera de parte de don Jimmy Javier Maynard. Saludos eufóricos, ya lo dijimos, queremos ver el partido del A de América, es en la tarde, por ahí nos dieron la información que es en la tarde a las 6 p.m., y va a ser un buen partido ese, yo quiero estar por ahí, de repente hasta nos encantaría transmitirlo, pero no sabemos todavía. Un saludo para don Jimmy Javier Maynard. Douglas Rivas, saludos especial al FC Cofradías, que están de primero en la tabla general de la tercera edición. Don Marlon Ulises, Doña Lobo, continúen trabajando duro como siempre, éxitos en sus próximas transmisiones. Mario Alemán, ¿por qué no cambian con Estelí? Dice, no entiendo. ¿Por qué Canal 6 solo transmite los partidos de la UNAM? No sé, la verdad, no sé. Habría que preguntárselo a ellos, de repente por logística, no sé. Bueno, por acá, el equipo que andan ahorita está nítido, nos dice Martín Dávila. ¿Qué opinan del gol botado de Montiel del Junior? Son cosas que pasan en el fútbol, hay veces el fútbol te premia y hay veces te castiga. Todo dicen que el Real Estelí que va a ir a casa a cazar ardilla por lo de Susucayán. Bueno, va a ser una fiesta encima de todo, Elías. Mira lo que pasa. Hay que dar transmisión o no. Esto va a estar súper recontra, porque la gente de Masachapa va a disfrutar fútbol en contra de un equipo como lo es el ART de Jalapa. Por ejemplo, la Mina del Limón se va a tirar un buen taco de ojo, un buen taco de fútbol, recibiendo al Managua Fútbol Club. Imagínate, nada más y nada menos. El Deportivo Masaya recibe al Real Madrid de Somoto. El FC Estelí se enfrenta a... ¿Quién dijimos el FC Estelí? Ya te digo. En contra de Juventus Fútbol Club. Y bueno, ahí hay varios partidos interesantes. El Club Deportivo Cotal en contra de Bravos de Primavera. Va a ser una fiesta. Fiesta a lo grande. Flavio Gutiérrez, saludos desde Granada. Saludos, hermanos de Río Blanco. Bendiciones a Orlando Sosa, que nos envía saludos. Va a ser interesante, Elías. Por donde sea, por donde usted le busque, va a ser interesante. Yo quiero estar en primera fila. Escucho. Solo, únicamente, Luis, yo creo que, bueno, más allá del espectáculo y del morbo, de la emoción y euforia que sientan los equipos de la segunda división, también hay que ser objetivos, Luis. Si alguno piensa avanzar a la siguiente ronda, tiene que meter el pie en el acelerador el día de mañana, que la mayoría juegan de locales, o casi todos juegan de locales. Los únicos equipos que se enfrentan, yo creo, entre sí de segunda división son el Atlético Somotillo, que recibe al FC Gutiérrez, que más allá, Luis, de que sea un partido de segunda división, es un partido muy, muy, muy tuani, diríamos nosotros, interesante. Hay bastante amor entre ellos. Ya sabe que donde llega don Freddy Gutiérrez, imagínense, pues, usted es el Cristiano Ronaldo de la segunda división, amado por unos, odiado por otros. Entonces, ya me imagino yo a don Freddy allá en Somotillo, siendo muy amado por el señor Mario Alexander. O sea, va a ser un show, va a ser un espectáculo, pero también va a haber mucho fútbol en Somotillo el día de mañana. Por ahí estaba el señor Palomino conectado a la transmisión. En Estelí. Sí. Ok, entonces, si alguno de los equipos de segunda división quieren aspirar a pasar a la siguiente ronda, mañana le tienen que meter el pie al acelerador, Luis. Perdón, el miércoles. Un ejemplo, te digo, si Masachapa piensa irse a meter al Nido del Cóndor con un empate, un 0-0, o un 1-0, imagínate, pues,
va a estar muy, muy difícil. Igual la gente del Real Granada que van a venir aquí a jugar en contra del Junior, el mismo FC Estelí con el Juventus, Susucayán en Estelí. Imagínate, va a ir los muchachos de Susucayán van a ir a morir como los de la película de 300 al Estadio Independencia. Pero entonces tienen que mañana, el miércoles, sigo con mañana, el miércoles, lucirse los chicos y aprovechar y sobre todo disfrutar del fútbol. Usted dice mañana porque ya quiere que sea el miércoles. Sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces eso pasa en la Copa Primera. Ojalá que puedan verse la mayoría de estos partidos y sobre todas las cosas, diría yo, Luis, que queden registrados, por lo menos. Digan, mira, el equipo de mi pueblito jugó en contra del el gran equipo aquel. Y ya, pues si no se puede transmitir, por lo menos que lo graben y lo guarden y que quede en el recuerdo. Bueno, Mario Lemán dice, ¿cómo están? ¿Quieren comida? Siempre, en todo tiempo, en todo tiempo. Así dicen los casinos, las apuestas están 1-10 a favor de la liga. Bueno, yo lo que pienso es que va a ser un tremendo espectáculo. Yo le voy a todos los equipos de segunda división, en contra de todos los de primera. Me apunto a todos. Rápidamente, Elías, los resultados de Liga Primera, el ART de Jalapa le ganó. Te escucho. Que hay un comentario que dice Flavio Gutiérrez. No sé si será cierto, Luis. No sé si será cierto, pero dice, ¿qué piensan sobre el comentario que dijo el representante del Junior sobre el Real Granada que le iba a tomar como un entrenamiento? Bueno, si es cierto, si esto fuera cierto, cuidado y le sale la Virgen, como decimos acá en Nicaragua. Si no, yo invito a la gente del Junior, Luis, que miren el partido que transmitió Euforia Deportiva en contra de la UNAM Managua, del Real Granada. Cuidado, cuidado, y se llevan el susto de sus vidas. Digo. Bueno, hay muchos comentarios, Elías. Yo quiero saludar eufóricamente al señor don José Salvador López. Saludos, mis hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo está el Atlético Somotillo, don José Salvador? ¿Está listo para el viaje a Estelí? Un acérrimo rival, lo que es el Fútbol Club Gutiérrez. Saludos eufóricos para toda la gente de Estelí. Por cierto, viendo a don Salvador, vamos a recomendarles que llamen a la agencia aduanera Continental S.A., que está en todos los puntos de frontera del país. Ahí está el señor José Salvador López y José Dolores López, dispuestos a mover tu carga a CONSA. Son gestores aduaneros y están con la señal más eufórica del fútbol nacional. Y por supuesto, Elías, vamos a agradecer a la gente del distribuidor de repuestos de bicicleta. Dios nos prometió a Kelso Motío. Quiero mi bicicleta, yo no sé usted también si la quiere. Están ubicados del mercado municipal, 400 metros al este. Ahí está don Walter Noel Ponce y la señora Marjenny Ramírez, que son patrocinadores oficiales de la señal más eufórica del fútbol nacional. A favor de todos los equipos de segunda división, como persona que reside en el extranjero, me gustaría ver las transmisiones. Un saludo para Adrián Chavarría, Elías. Saludos eufóricos. Luis, vaya nuestras felicitaciones a Adrián Chavarría de parte de Euforia Deportiva. Vos sabes que ya marcó su primer gol en la primera división. Yo creo que debe estar contento el amigo, debe estar feliz. Y es que ha picado piedra, como lo habíamos dicho la otra vez. Felicitaciones, Adrián, felicitaciones. Fíjate que casi que me voy, Luis. Ayer en la noche a ver el partido de Juventus en contra del Junior, pero... Bueno, o sea, veníamos de Masaya, bastante cansado y todo, pero me hubiese gustado estar ahí y ver el gol de Adrián Chavarría en vivo. ¡Felicitaciones para el payasito! Bueno, un saludo a Gary García Montenegro. Adivina quién está viendo la señal más eufórica, Adrián Chavarría, héroe de la jornada de Liga Primera. Bueno, por ahí lo decían. Elías, rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, los resultados de Liga Primera, ya te los voy barajando rápidamente, y usted, si me quiere dar su punto de vista, con todo el gusto del mundo. El ART de Jalapa derrotó a los Burritos del Madrid
cuatro goles por uno allá en el Nido del Cóndor, imbatible el Nido del Cóndor. Y bueno, este sabor a victoria, o esta victoria, trae un sabor especial siempre cuando se juega en contra del Club Deportivo Cotal, en contra del Real Madrid de Somoto, en la zona ahí. Se vio bien el ART Xalapa ganando 4-1 al conjunto del Real Madrid de Somoto. Gol de David Reyes, por eso yo lo posteaba en mi Facebook, decía, perdónalos David Reyes, porque no te acompañan, porque echas el equipo encima, no deja de anotar gol, lo fueron a sacar de una liga de barrio. Municipal. No le importa, Elías, no le importa, y bueno, perdónalos, David Reyes, perdónalos. Bien por la gente. Vamos la gente de Xalapa también, Luis, haberse empurrado, como decimos acá, en el equipo del Real Madrid, pero eso es lo que tiene que hacer. El equipo del Xalapa, mira, yo creo que a pesar de que hubo ahí unos movimientos y todo, fíjate que no luce mal. Yo pensé que por ahí le iba a costar un poco acomodarse, pero mira, vienen sumando, y eso ayuda, porque bueno, vos sabés que no hace mucho tiempo estaban hasta involucrados en temas de defensa. Ahora la gente puede disfrutar de su equipo, de celebrar goles, de celebrar victorias. Entonces, qué bien por la gente de Xalapa, Luis. Yo creo que tienen todavía para dar más. Yo te digo algo, fíjate que el equipo de Xalapa, yo lo iba pensando hoy en la mañana cuando iba para mi trabajo, digo, ¿qué equipo más tuani el equipo de Xalapa, Elías? Tiene una afición como pocos la tienen en el país, el HH Sport Xabaco se puede dar el lujo de decir que siempre que juega en casa, el estadio está lleno, el ART Xalapa también. Hay nadie más, nadie, absolutamente nadie más. Y no solamente eso, sino que también los jugadores, Elías, saben y lo disfrutan jugar en casa. Pero decía yo, y me ponía a pensar, ¿por qué la directiva no hace un esfuerzo? Y me imagino que dentro de la directiva hay gente preparada, administradores de empresas, contadores, qué sé yo, cualquier tipo de persona, vendedores. No pueden organizar cuando el ART Xalapa viene para Managua, o viene para Diriamba, o viene para cuando le toca viajar largo, hacer un contacto con la alcaldía, con algún hotel pequeño acá, un hospedaje, no sé, para que los jugadores estén descansados. ¿Cuánto pueden gastar en alimentación? Yo creo que todo depende de la gestión de la directiva, y creo que el equipo de la RT Xalapa merece eso y mucho más por ese equipo, Elías, es tremendo. Yo pienso que podría tener un resultado diferente cuando juega de visitante la gente de Xalapa. Apague su micrófono. Vos sabés, Luis, que cada vez que yo veo, las veces que he visto viajar a Xalapa, acá, al proyecto de Estadio Nacional, y los veo montarse en el bus, Luis, yo vengo y me teletransporto a Somoto, que está más cerca que Xalapa. Y se me viene a la mente cuando estábamos más despernancados de la cabeza y viajábamos a transmitirle al Deportivo La Sabana. Nos veníamos de allá de Somoto a las 9, 10 de la noche. ¿Qué hora veníamos acá? A la 1, 2 de la mañana. Y el día siguiente a las 7 en punto a trabajar. Obviamente los muchachos pues no se van a levantar. Apaga tu micrófono. No se van a levantar tan temprano. Pero es cansadísimo el viaje. Y eso yo te estoy hablando del retorno nada más, y cuando venís, y encima 2 horas después de semejante larguísimo viaje, vas a jugar, y jugás contra el Managua, jugás contra el Diriangén, jugás contra el Junior, aunque no esté pasándola bien, o jugás contra el Ferretti. Pues el viaje a Estelí ahora va a ser un poco más cerca, a Ocotal es cerca, a Somoto puede ser un poco más cerca, pero viajar a Diriangén o viajar a la Veranera de León es largo. Sí, yo creo que podrían por ahí la gente de Xalapa, quizás por lo menos hacer el esfuerzo, Luis. Martino, decime quiénes son los 11 que van a jugar mañana y mandémoslos, por lo menos a 15 jugadores que se vayan, que vengan a Managua un día antes. Yo creo que, mira, Luis, se acabaría ese mito, porque
o no, no sé si es un mito, porque al final es una realidad también, que hay un cansancio por el semejante viaje, pero se acabaría eso de que el Xalapa no gana de visitante. Vos sabes algo, y cerramos el tema ahí. Hay muchos tontos que dicen, no, que apenas viene bajando por Ocotal, ya perdieron el partido. No, 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 hombre. Xalapa está lejísimo. Está lejísimo, y si viajases en un bus, como los que van hacia Costa Rica, que es asiento reclinable, te puedes dormir, aire acondicionado, fuese diferente, pero los buses que se utilizan acá son los buses normales. Entonces, o sea, sí tiene que ver mucho. Es más, fíjate que yo no creo que la alcaldía de Xalapa, a través de la gente de deporte, no pueda hacer un contacto con el IND acá en Managua, por así decirlo. El IND tiene instalaciones para alojar deportistas acá. Lo que pasa es que también el IA, como no soy yo el que viajo, como no soy yo el que sufro el viaje, como no es a mí que me critican, sino a los jugadores, entonces que viajen y no importa. Hay que decirlo como es, ¿me entendés? Hay que decirlo como es, qué mal, y qué desconsideración también por la gente que está a cargo de la RT de Xalapa, por el equipo que saca la casta partido a partido, ¿me entendés? Por ahí nos dice Ariel Fútbol, saludos gemelos, van a estar en la inauguración del viernes en Matagalpa. No, no, porque la gente que tomó la iniciativa de inaugurar el estadio de Matagalpa, al parecer lo hace, no estoy seguro, pero sí me hace pensar eso vagamente, respetando el horario del béisbol el domingo en Matagalpa. Porque, ¿por qué no inaugurar el partido el domingo, el estadio de béisbol, perdón, de fútbol, o el sábado? Si es una inauguración de un estadio nuevo, de paquete, que toda Matagalpa y el norte están esperando, lo hacen un viernes, qué cabeza, man. No sé, quizás piensan que van a construir otro estadio en la semana próxima, que lo pueden inaugurar en domingo. O sea, como que se inauguran esa clase de estadios todos los fines de semana. Creo que hubiese valido la pena. O no sé si es también porque el gran Real Estelí no puede jugar en domingo. Pero bien pudieron haber jugado en la liga local, invitar a todas las personas que quisieran. Obviamente la gente de Matagalpa, que es para ellos ese estadio. Pero bueno, no sé, pues. Por ahí también se habla, Luis, que es que van a hacer una selección de los jugadores de todo Matagalpa, incluyendo jugadores de Río Blanco, de la Chiachi por Sebaco, entonces con los jugadores de Matagalpa para poder enfrentar al Real Estelí. No sé, pues son cosas que a veces, pues, no sé, son extrañas, pero bueno, hay que ver que bueno por la gente del norte en Matagalpa, Jinotega, Sebaco, que van a tener ese estadio. Ojalá que la gente de Matagalpa se ponga las pilas, Luis. Se ponga las pilas el equipo y sigan sumando, porque no es un secreto que en la tabla general no se la pasan nada bien. Incluso, pues, ahí está el detalle, que ni siquiera están participando en lo que es Copa Primera. Son de los pocos equipos que no están participando, Luis. Bueno. Ya lo decíamos, Elías, el Xalapa le ganó a Madrid, el Walter Ferretti le gana al Chinandega, que se la pasa mal 5-1. Fíjate que no es por nada, Elías, y quizá me vayan a acribillar por lo que te voy a decir, pero yo creo que Chinandega ya no va más, ¿sabes? Y a mi criterio está bien que ya no vaya más. O sea, ¿sabes por qué? Porque este equipo es así, o sea, como que solo pelea para permanecer y bueno, usted ha visto todo lo que pasa en la grada del Chinandega Fútbol Club, te escucho. ¿Qué sabes, Luis Carlos? Y bueno, la gente que está cerca del Chinandega, o que ha seguido al Chinandega durante mucho tiempo, no me va a dejar mentirles. Lo de la franja roja del Chinandega ya prácticamente se ha hecho se ha hecho un capricho que
vamos a mantener la categoría. ¿Y qué? ¿Qué consiguen con eso? Y no hay lugar para... Yo la otra vez le preguntaba a don Mario, a Noel, a varios colegas, le decía, ¿sabes que siempre he tenido la incógnita que qué pasaría con la Franja Roja de Chinandega si realmente tuviera un director técnico y no fuera un familiar del dueño o la dueña quien dirigiera el equipo? ¿Qué pasaría? Quizás por ahí pues podrían competir, porque tienen jugadores interesantes, Duber Quiñones, Ervin Aguirre, el mismo Ulises Pavón, que aunque haya bajado el nivel, pero el jugador que tiene vasta experiencia ya en el fútbol nacional. Pero bueno, pero no está jugando Ulises. Lo que sí te digo es que ahora ya le está respirando el Junior y el equipo del Real Madrid al Chinandega, como que 3 o 4 puntos le están sacando. Vos sabés, si el equipo del Junior y el equipo del Real Madrid estuvieran sumando jornada a jornada, quien estuviera en el fondo de la tabla ahorita es el Chinandega. Pero el Chinandega sigue ahí, por lo que hizo en la temporada pasada, uno, y dos, que no, por lo que no ha hecho el Real Madrid y el Junior. Por eso están ahí, no es porque, vamos, qué sensacional. Ahora, solo para cerrar el tema del Chinandega, lo mismo que pasa con las empresas que maltratan a sus empleados. Tenés un empleado trabajando solo por el salario, un empleado solo para cumplir el horario o el compromiso. Igual pasa en Chinandega, Elías. Igual pasa en Chinandega. Ahí para nadie es un secreto que le gritan y le mentan a la madre hasta para llevar a los jugadores, los mismos dueños del equipo, los mismos familiares de los dueños del equipo, y entonces los tratan súper recontra mega archi mal a los jugadores de Chinandega, y ojalá fuera el director técnico, ¿no? De la grada, Elías. No. El equipo gritándole, el hijo, el hermano, adentro se pelean entre ellos, es un caos total. Ser una contracrónica para esta gente, Elías. Sí, Luis, lo que pasa es que así es complicado trabajar, porque yo te digo, yo no estaría ni un día en Chinandega. Será mejor trabajo algún equipo de la segunda que Chinandega, y los demás equipos que solo llegan a competir por no descender. Está en todo lo cierto, señor Oscar Úbeda. Saludos para Tipitapa, el número 12. ¿Quién es el número 12? A ver que nos diga el nombre. Yo te digo, Luis, va a estar interesante. Vos sabes que la gente de Chinandega se enfrentan al Rivas Club de Fútbol en Copa Primera. Vamos a ver cómo les va allá en Rivas, y van a cerrar en la veranera la gente de Rivas. Entonces, yo creo que tiene potencial el equipo de Rivas. Me gustó lo que vi ayer. Tiene mucho que trabajar el director técnico, Raúl Leguía. Me gusta el aporte que hace con los jugadores. Más allá que yo ya me imagino, Luis, a los jugadores jóvenes, adolescentes, molestos de que no, y este maje que se cree, que porque es el jugador histórico nos va a venir a evitar. No, pero la experiencia que le viene a inyectar Raúl Leguía, eso ponele sello. Vamos a enviar un saludo eufórico allá, Lenita Díaz Ramos, allá en la Sabana, siempre conectada a la señal más eufórica del fútbol nacional. Saludos a Nazaret también y a toda la gente de la Sabana. Siempre estaba conectada, de Lenita Díaz cuando transmitíamos la Sabana, yo me acuerdo. Ella, Deyanira, Nazaret, o sea, bueno, Nazaret ya sabes que siempre iba a estar, pero hay un montón de gente. Luis, yo fíjate que en mi álbum de repente reviso y miro las fotos de cuando estábamos en la Sabana. Me da nostalgia porque el Junior no está llenando, pero es que ni la mitad de las expectativas o de lo que hizo el Deportivo La Sabana, que por temas extra ahí terminó perdiendo la categoría. Pero yo creo que para mí ha sido el último wow de los equipos que suben a la primera división. Saludos, Mauricio Aguilera y Lalí, hasta Susucayán. Qué duelazo mañana de Mazachapa versus, perdón, qué duelazo Mazachapa versus ART. Y un saludo a Adolfo Orozco.
Bueno, Elías, rápidamente, el Walter Ferretti, ya lo decíamos, él ganó 5-1 al Chinandega Fútbol Club. El Real Estelí empató en contra del Managua Fútbol Club 1-1 con la expulsión de Acuña. Al minuto 44, el Managua iba ganando con un semerendo golazo, zambombazo, enorme golazo de Nahum Peralta a lo Zidane, aquella jugada que le mandó el pase Roberto Carlos, así similar, te escucho. Yo quisiera que le tomaran una foto de cerca a Denver Fox para ver si ya le crecieron las cejas o las pestañas, porque se las eliminó Nahum Peralta, donde quiso meter las manos, el balón le pasó llevando todo. Luis dice, Oscar, y no ven otra remodelación de la Independencia para que lo vuelvan a llenar. Creo que eso se lo dicen a usted. Lo que está a los ojos no necesita de anteojos, o lo que está a la vista. Duelazo del miércoles en Vía Tipitapa. Anderson Gutiérrez, saludos desde Vía El Carmen, eufóricos, que Dios me los bendiga. Saludos eufóricos a toda la gente de la Vía, allá cerca de San Cayetano, Citalapa, Samaria. El barrio. ¿Tú sabes, Luis, que nosotros pronto vamos a estar cerca de ese lugar? Y es una locura, pero acá nosotros siempre rompemos con todos esos estereotipos de que no, que yo soy de primera o de segunda. Nosotros estamos, y pronto, la señal más eufórica se va a trasladar a esa zona, cerca de San Cayetano, cerca de Los López, cerca del barrio, como le llaman por ahí. Ustedes se van a asustar dónde vamos a estar nosotros, pero nosotros felices, contentos, eufóricos, ahí nos va a tener. Ya lo decíamos, se lo quitó al partido, un empate con sabor a derrota para el Managua. Una vez más el Managua demuestra que no puede socar en los momentos fuertes, no puede mantener resultados, ahí está. Y el Diriangén cayó en contra del Club Deportivo Cotal. Yo creo que el Managua y el conjunto del Diriangén comparten la misma problemática. Es de agarrarlos de las manos, que se vayan juntos, porque tienen la misma problemática. Tienen la misma problemática, mal por la gente de Diriamba, porque lo vive con toda la pasión del mundo allá en Diriamba. Pero bueno, ¿Qué puedes esperar? Las cosas no andan bien. Y el Junior cayó ante Juventus 1-2. Bien por la gente de Juventus. Mal, recontra mal por la gente de Junior, que cada vez están más cerca del descenso, Elías. Te escucho. ¿Sabes qué me da tristeza a mí del Junior, Luis? Y yo hablaba con una persona que es muy, muy conocedora del fútbol. Y me decían, pues, ¿de qué le sirve al Junior jugar bien? ¿De qué le sirve que jueguen con chavalos? Si se van a ir a la segunda de nuevo, Luis. O sea, ¿por qué no se reforzaron? Porque no. O sea, se están yendo a la segunda. Se van a ir a la segunda división jugando muy bien, de tres cuartos de cancha hacia atrás, y una o dos jugadas en el partido en ofensiva. Pero yo creo que con eso no le va a alcanzar a Tyron. Vos puedes decir, no, pero es que el fútbol, la asociación que he construido con los muchachos, sí, pero no te está alcanzando, hermano. Te vas a ir a la segunda. Y vos sabes, Luis, y vuelvo y pongo el ejemplo de la Sabana, o si no, no la Sabana, la UNAM tiene más tiempo en la segunda división. ¿Cuánto le ha costado a la Sabana volver a la UNAM Managua volver a la primera división? Mucho tiempo. Entonces, subir a la máxima categoría no es tan fácil. No es que porque vos venís de Liga Primera a la siguiente temporada vas a hacer River Plate que descendió y ahí nomás subía al año siguiente. Eso no pasa acá, Luis. Entonces, se van a ir a la segunda, el Junior, Luis. Mirá dónde te lo estoy diciendo. Si la gente de Real Madrid comienza a sumar y Chinandega se despiertan o le gritan más, se van a ir los Junior. Se van a ir, y a pesar de que fueron un equipo arrollador en la segunda vuelta, cuando estaban en la segunda división, golearon a todos, ganaron la final, no están dando una acá en la Liga Primera. Bueno, estamos llegando al final, Elías, no sin antes
enviarle un saludo eufórico a la Liga de Futsal de Citalapa, allá muy cerca de San Cayetano, de Villa El Carmen. Ahí está la gente que está organizando esta liga y bueno, muy contentos de haber dado inicio la Liga de Futsal allá en Citalapa. Nos sentimos muy contentos que la gente, los adolescentes, los jóvenes, disfruten del fútbol, del deporte y que puedan hacer deporte en medio de las limitaciones y todo, que vivan la pasión del fútbol. Entonces, saludos eufóricos a toda la gente de Citalapa y de la Liga de Futsal de Citalapa. Te escucho. Ponela de nuevo la foto. Vos sabés que ahí en Citalapa, Luis, ahí se puede ver al fondo donde está la gente sentada. Cuando comienza la liga, se paraliza Citalapa. Se paraliza Citalapa. La gente que asiste a las iglesias tiene problemas porque por ahí no saben o están indecisos si ir a la iglesia o ir a ver jugar fútbol. Pero lo cierto es que se vuelve loca toda la gente, niños, grandes, chicos. Todo mundo quiere estar viendo lo que es la liga de futsal. Entonces, qué bueno por la gente de Citalapa. O sabes que históricamente ahí esa zona son beisbolistas y se están rompiendo estos mitos que solo hay beisbolistas en Citalapa. Bueno, nos estamos viendo. Quizá el miércoles podamos hacer algo, no sabemos dónde, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Saludos eufóricos a todos. Esto fue Euforia Deportiva, nos estamos viendo. Bye, bye.